A menos de 72 horas de que se conozca la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el litigio marítimo entre Chile y Bolivia, el canciller chileno Roberto Ampuero confirmó que no viajará hasta La Haya con el argumento de que consideramos más importante estar con el pueblo de Chile. La pasada semana se conoció que tampoco irá el primer mandatario Sebastián Piñera. Que Chile no ha logrado tener una unidad y una cohesión en el tema marítimo como lo hemos hecho nosotros. Que Chile ha manifestado también de que el presidente Piñera lo que está haciendo es politizar el tema y por eso no hay un acompañamiento. Incluso ni siquiera la expresidenta Bachelet ha querido manifestarse en ese tema. Y nosotros, por el contrario, hemos demostrado unidad y lo importante que es para nosotros los bolivianos. La decisión chilena se contrapone a la de la delegación boliviana, la cual estará encabezada por el propio presidente Evo Morales, además de los expresidentes Carlos Mesa, Guido Vildoso y Jorge Quiroga, además de los presidentes de diputados y del Senado Gabriela Montaño y Milton Barón, respectivamente. Esperen un fallo inminente a favor del Estado boliviano de parte de la Corte Internacional. No es muy probable. Nosotros como Bolivia estamos seguros y convencidos que nuestra demanda es justa, que nuestra demanda ha sido valorada por la Corte y el fallo va a ser a favor del Estado boliviano y el fallo será, pues, no, de acuerdo al pedido que hemos hecho a la Corte Internacional como gobierno, como país, con respaldo de todos los documentos históricos, jurídicos. Recordar que en 2013 Bolivia sentó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en demanda del cumplimiento de los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Océano Pacífico, cualidad que le arrebató tras una invasión en 1879.